Hola a todos y bienvenidos a este su canal. Primero que todo, desearles un feliz miércoles. Bueno, la calma antes de la tormenta. La verdad que Bitcoin sigue dentro de ese rango, sigue rebotando. Para que ustedes vean, como les comentaba en el vídeo de ayer, compramos el soporte, vendemos la resistencia. La verdad que aquellos que estén operando este rango, cuando llega al soporte comprar y llega la resistencia a vender, se han estado beneficiando muchísimo. Y el por qué, el por qué podemos estar dentro de este rango ahora. Lo comentaré, ¿vale? Sin embargo, hoy una vez más tenemos un evento importante, así que lo veremos. Y bueno, dependiendo del resultado de ese evento, a ver si por fin los mercados se mueven, sea al alza o a la baja, pero que hagan algo ya y que Bitcoin en este caso ya salga de ese rango y nos dé pista para dónde realmente se quiere ir el precio. Así que bueno, quédense hasta el final del vídeo, info muy interesante, haré el análisis, veremos. A qué evento me refiero. Y si les gusta este canal, por favor, like, like, me gusta, me gusta, comenten. Y si todavía no están suscritos, por favor, considerar suscribirse. Y gente, antes de ir con el análisis y con lo que les quiero contar el día de hoy, el ganador del sorteo es Ricky Ricky. Bueno, Albert, eh, ya está posteado ahí en Twitter. Le he enviado, te he enviado. Si estás viendo este vídeo, te he enviado un mensaje por privado. Así que, por favor, contéstalo. Felicitaciones y también comentar que, bueno, al final, el día de ayer, ustedes saben que yo estaba eh, corto en waves. Mirad lo importante de protegerse, ya tenía mi stop. Y justo para aquellos que me preguntan, pues sí, me ha sacado. Lo ven, vendí a este precio y el stop, que es un stop de compra, ya que vendo, pues me lo saltó. No he perdido, tampoco, he, bueno, he ganado muy poquito, habré ganado 10, 14 dólares, algo así. Pero mirar cómo el precio se viene, se gira. Es verdad que ha vuelto a retroceder. Pero bueno, volvemos a lo mismo de siempre. No pasa nada. Lo importante es no perder. Ya le había sacado un profit interesante el día de ayer. Con lo que bueno, no importa que alguna vez pues no ganes nada. Pero lo importante, lo importante como lo vuelvo y como lo comento siempre es no perder. No perder. Ahora mismo me voy a mantener un poco fuera. Voy a ser paciente. A ver qué pasa el día de hoy con las actas de la FED. A las 8 horas española conoceremos las actas de la última reunión de la FED. Los inversores estarán pendientes de cualquier nuevo detalle cerca de la estrategia hawkish del organismo y la subida de tipos de interés para las próximas reuniones. Para aquellos que no sepan qué es hawkish, básicamente este es un término anglosajón utilizado en finanzas para referirse a un propósito negativo sobre la inflación lo que implica que los precios son demasiados altos. Hawkish es un adjetivo que suele utilizar para describir una política monetaria que favorece mayores tipos de interés y una política crediticia restrictiva. Básicamente una política monetaria agresiva. Con lo que si estas actas tienen dentro de esa estrategia o es una estrategia Hawkish, pues obviamente no van a ser buenas noticias para los mercados. Mientras que sí. Es una política más flexible, pues entonces los mercados se lo podrían tomar de manera positiva. Pero, ¿por qué son tan importantes estas actas? Mirad, el acta proporciona información detallada acerca de la postura del FOM sobre la política monetaria, por lo que los comerciantes de divisas revisan cuidadosamente para pistas sobre futuros cambios de tipos de interés. Y como lo comentan aquí en este artículo, que es lo que he comentado hace un momento, el evento que podría mover el precio de Bitcoin, ya que lo ha hecho anteriormente, son precisamente estas actas. Si la Fed muestra que está dispuesta a endurecer aún más su política monetaria flexible, término hawkish, es probable que los operadores hagan bajar el precio. Y finalmente, dependiendo de lo que nos digan estas actas, pues podríamos ver a, fin a Bitcoin finalmente rompiendo el rango por la parte superior o rompiendo el rango por la parte inferior. Sin embargo, ahora que estamos viendo el gráfico, voy a hacer el análisis y qué posible movimiento estoy esperando yo, ¿vale? Ustedes pueden ver que Bitcoin sigue dentro de este rango. Llevamos ya dentro de este rango más de una semana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 prácticamente 15 días dentro de este rango. Ahora eso sí, el movimiento, si Bitcoin rompe el rango por la parte superior o lo rompe por la parte inferior, va a ser un movimiento agresivo. Normalmente cuando un activo rompe una zona de resistencia o rompe una zona de soporte, importante y que se ha estado formando durante tanto tiempo normalmente el rompimiento suele ser agresivo y si en el rompimiento vemos entrada de volumen se podría ir confirmando ese rompimiento y es ahí también cuando nos podríamos plantear entradas en rompimiento vale ahora si vamos al gráfico temporal más pequeño esa regla básica que tanto les comento yo a ustedes en mis vídeos de compramos el soporte Vendemos la resistencia dentro de este rango. Se ha estado cumpliendo prácticamente a rajatabla. Mirar ayer una vez más cómo viene a testear la parte baja del soporte. Y tal como les comentaba en el vídeo de ayer, que por qué había metido ese corto, vamos a verlo en un gráfico de una hora para verlo mejor. Mirar, viene a tocar resistencia. Viene, tenemos aquí una clara divergencia negativa. ¿Lo ven? Divergencia negativa. Y en este punto de aquí ustedes pueden ver cómo ya estaba sobre, sobre comprado. Y mirar cómo el precio tiene ese movimiento a la baja, vuelve a caer. ¿Y qué vemos en la parte baja? Pues lo contrario, vemos una divergencia positiva. Este mínimo es descendente con respecto a este de aquí. Y aquí en el RSI vemos esa divergencia entre uno y otro. Este mínimo es ascendente. Y este punto de aquí, al igual que este punto de aquí, aquí ya en una zona de sobreventa. Con lo que este mismo movimiento de manera contraria, mirar aquí cómo hemos tenido ese rebote. Con lo que espero que les quede claro: compramos los soportes aquí, como les decía en el vídeo de antes de ayer. Aquí no metemos largos, aquí no compramos, aquí vendemos, metemos cortos. Y cuando el precio viene a testear un soporte, no vendemos el soporte, no metemos cortos en un soporte. Desgraciadamente, la gente hace lo contrario y por eso pierden dinero. Ahora, compramos el soporte, metemos largos en el soporte. Si has hecho esa entrada, ¿qué haría yo? Yo ahora mismo ya podría estar protegido. Minimizo mi riesgo, minimizo mis pérdidas. Y ya me daría igual lo que haga el precio. Que el precio sigue subiendo. Excelente, voy a seguir ganando dinero. Que el precio finalmente decide desplomarse. No pasa nada. No gano. Pero lo importante es no perder. No perder. Vamos a ver si por lo menos, por lo menos es capaz una vez más de venir a testear la resistencia. Si Bitcoin en este movimiento de aquí no es capaz ni siquiera de llegar a la resistencia. Y desde esta zona vuelve a testear el soporte, eso sería una clara señal de debilidad, ya que aquí este punto sería el primer máximo descendente con respecto a estos máximos anteriores, y si finalmente hace ese movimiento, para mí personalmente va a ser una clara señal de que finalmente lo que quiere es romper el soporte. Y mirar, alguien me preguntaba, pero ¿por qué se mete dentro de un rango? ¿Por qué tan aburrido? ¿Por qué no se mueve? Mirar, para las ballenas o las grandes entidades, no necesariamente el precio tiene que subir para ganar o tiene que caer para ganar. Aquí ha habido y probablemente la encargada de este movimiento es una entidad fuerte, una ballena que se ha estado hinchando a hacer dinero. Esto es un rango de aproximadamente un 6%. La ballena compra el soporte. Vende la resistencia, vende la resistencia, compra el soporte, 6% para arriba, 6% para abajo, 6% para arriba, 6% para abajo y así sucesivamente. Ustedes se dan cuenta que con una cuenta grande, por ejemplo, 100 millones de dólares por un por 10, pues estamos hablando de un 60% de ganancia en cada movimiento. Con lo que muy probablemente este movimiento está siendo realizado por una entidad fuerte o algunas entidades fuertes y básicamente durante todo este rango se están hinchando los bolsillos sencillamente manteniendo el precio dentro de ese rango con lo que bueno gente ustedes saben que yo estoy más por el lado de que finalmente rompa el soporte pero bueno todo depende también de lo que tengamos o el resultado de esas actas el día de hoy a ver qué nos dicen y también antes de irme algo que les quiero comentar también para que bueno sirva un poco de aprendizaje sobre todo a nivel psicológico cuando hacemos trading es que cuando tú haces una operación y estás tranquilo es porque lo estás haciendo bien ¿por qué? Porque cuando tú controlas el riesgo minimizas tus pérdidas haces una correcta gestión de ese riesgo no tienes por qué ponerte nervioso porque lo tienes controlado incluso si el precio se va en tu contra sin embargo, si tú haces una entrada y estás nervioso, no estás haciendo algo bien. Probablemente no estás haciendo una buena gestión del riesgo. Con lo que el día que tú hagas una operación, entres a mercado y estés tranquilo, ese es el día que te vas a dar cuenta que estás haciendo bien las cosas. Así que bueno, like like, me gusta me gusta. Por favor, comenten qué piensan ustedes y considerar suscribirse si todavía no están suscritos. Gracias. Hasta luego.